El cuento es el siguiente para los que no se enteraron del beta. Del beta. Yo me acuerdo el primer día de mi primera novela, Trapos Íntimos en RCTV. Yo no puedo creer que a mí me paguen por esto, diles que no me paguen, ¿sabes? Cosas así. Claro, entonces de amigas, súper amigas, pasaron a ser de alguna manera yo rivales. Yo no la soportaba. Yo estaba en mi burbuja en la que yo decía, yo soy la última Coca-Cola del desierto. Claro, o sea, esto no. Soy la niña ni... Sí, y no hay razón para uno... Sí. Ay, ser tan... Yo ya no medité más, ya no fui más a yoga, ya no hice mis cosas. Regresan. Regresan porque es que el mundo es muy cabrón. Esto uno vive lleno de miedos. Y es muy difícil para uno pensar que esas cosas pasan dentro de ti. Voy a escuchar esta parte del podcast, sí, una y otra vez. Te di cariño, pero te lo di real, de verdad que lo siento así.